Caricasco, eh, a Rachel Deón, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar de astronomía y voy a hablar del sistema solar. Y la verdad es que cuando Juan Ignacio Pérez me pidió que hablara en este evento sobre algún fenómeno interesante mmm, dentro de mi campo de investigación, que es el estudio de las atmósferas de los planetas del sistema solar, el tema se presentó solo. Porque si estamos hablando en estos días aquí de la física cuántica, la cuántica evoca en nosotros siempre el misterio de esas propiedades que tiene el mundo microscópico, esas propiedades que se alejan de nuestra experiencia cotidiana. Y efectivamente, cuando vamos a planetas como Saturno, pues vamos a encontrar fenómenos atmosféricos que van a ser muy distintos a, a los que encontramos en, en la atmósfera terrestre. Y desde una perspectiva un tanto más general, quizás habría que decir de que, a pesar de que durante el siglo XX ha habido dos revoluciones científicas importantes en el campo de la física, una de ellas la parte de la física de lo muy grande, la relatividad general, otra sería la, la física de lo muy pequeño, la física cuántica, Eh, hay otra tercera revolución conceptual que afecta a todos los diferentes campos científicos, y es la emergencia de la complejidad. Empezamos a entender que incluso sistemas que pueden ser muy muy sencillos, que están gobernados por leyes físicas que estudiamos prácticamente en el bachillerato, pueden tener comportamientos muy muy complicados y uno de ellos es precisamente el estudio de las atmósferas de los diferentes planetas. si vemos aquí estas imágenes las que aparecen representadas a escala eh, marte la tierra venus y júpiter habría que decir que tan solo, son, tan solo somos capaces de entender los fenómenos físicos que ocurren en las atmósferas de la tierra y marte no somos capaces de entender cómo se comporta una atmósfera como la de venus ni como la de júpiter ni por supuesto cómo se comporta este hexágono polar del que hablaremos en el caso de la atmósfera de saturno. Y históricamente entre los diferentes planetas del sistema solar, Saturno siempre ha sido misterioso. Saturno es un planeta misterioso porque cuando uno lo observa con el telescopio, si el telescopio es un telescopio del siglo XVII como el que utilizaba Galileo, no es posible identificar claramente los anillos. Además, Saturno gira alrededor del Sol en un periodo de tiempo muy largo, de unos 29 años, su eje de rotación está inclinado de manera que los anillos se ven con diferentes perspectivas en diferentes años. Hizo falta unos 15 años para que observaciones realizadas sistemáticamente por este astrónomo italiano afincado en Francia, Giovanni Domenico Cassini, mostraran la presencia de estos anillos y el hecho de que no era un planeta con asas, como originariamente había llegado a pensar Galileo, ni un planeta con diferentes satélites que brillaban y que aparecían y desaparecían en el tiempo. La observación moderna de Saturno, comienza en los años 80 con las llegadas de las ondas Voyager. En 1981, las ondas Voyager 1 y 2 llegaron a Saturno mostrándonos un mundo fantástico, con unos, no solamente con unos anillos preciosos que lo convierten en la joya del sistema solar, sino con tormentas convectivas en su atmósfera, con satélites con atmósfera propia, como Titán, en el lado izquierdo, y con grandes enigmas por descubrir. Con tecnología más moderna hemos podido observar Saturno a lo largo del tiempo en estas imágenes obtenidas por el telescopio espacial Hubble a lo largo de diferentes años en los que vemos estos efectos estacionales, los anillos del planeta y el hecho de que en diferentes años podemos observar diferentes latitudes y diferentes estaciones, bien el Ecuador, bien la primavera y el, eh, esto sería más bien el otoño y la llegada efectivamente el, el, el final del verano y el otoño llegando al hemisferio sur. Y en la época en la que llegaron las Voyager una de las latitudes que se podía observar era la región polar norte, y se tomaron imágenes como esta con eh, una geometría no demasiado buena, y se puede ver ahí una estructura hexagonal en el polo. Ahora lo vemos, es un poquito difícil, pero si lo marcamos es mucho más sencillo, que fue imposible de observar durante décadas. En los años 1991 aproximadamente se pudo volver a observar, esta vez desde telescopios terrestres, pero como el planeta va girando y el polo se va, va entrando en la oscuridad era imposible observar este hexágono durante muchísimo tiempo. Hasta que la sonda Cassini, que está actualmente orbitando alrededor de Saturno, que llegó en el año 2004, pudo observar también esta región polar, en este caso en el lado nocturno del planeta. Estas latitudes están ocultas a la luz del Sol durante aproximadamente unos seis años. Aquí lo que vemos es radiación infrarroja que escapa del interior profundo del planeta, mostrando de nuevo, delineando este fenómeno atmosférico tan curioso. Y ahora ha llegado ya el equinoccio a Saturno. Llegó en el 2009. Y estas latitudes comienzan a ser iluminadas al, eh, al llegar la primavera a estas latitudes, pudiendo verse el hexágono en toda su magnitud. El centro de, de este hexágono está directamente sobre el polo y en su interior hay un vórtice. Un vórtice que ha podido ser observado con altísimo grado de detalle en imágenes tan espectaculares como esta. Y un vórtice en el que efectivamente lo que vemos es un inmenso remolino de material que está girando alrededor del polo y que se sumerge en el interior a gran velocidad. En esta película, tomada con, formada por diferentes imágenes de la sonda Cassini, se puede ver un inmenso remolino en el que el aire circula a velocidades del orden de unos 550 km por hora, permanentemente, haciendo que las nubes blancas que vemos se vayan sumergiendo en esta espiral hacia el interior del planeta, sumergiéndose, calentándose y evaporándose por completo. Y este vórtice tiene un tamaño de aproximadamente unos 1000 grados, con una diferencia de velocidad de 500 kilómetros por hora en una región tan pequeña. Es realmente un inmenso ojo de un huracán planetario por el cual el aire, el, el aire de las capas superiores profundiza hacia el interior del planeta. Y claro, un poquito más allá de ese vórtice es donde se encuentra el hexágono. Esta es una composición de imágenes en la que podemos ver los seis lados del hexágono y podemos aumentar quizás alguna de estas regiones para ver esa estructura con mayor grado de detalle. Podemos ver esta estructura que ha sido permanente desde los años 80, aunque solamente se puede observar o se ha podido observar en periodos de tiempo muy, muy limitados, quizás separados por décadas. Si ampliamos la imagen, podemos observar la estructura que tienen estas nubes, cómo estas nubes son alargadas y podemos medir también la velocidad del viento. Aquí no tengo una película tan bonita como la anterior, pero el análisis de las imágenes muestran que en este hexágono... La velocidad del viento es extraordinariamente intensa, 430 km por hora, y cambiando muy rápidamente. Aquí en la parte inferior, 70 km por hora, y en la parte superior, 250 km por hora. Un hexágono formado por una corriente en chorro en la atmósfera de Saturno, algo que nos parecería inusitado de no ser porque en la Tierra tenemos algo muy parecido. En la Tierra tenemos una corriente en chorro que afecta a las latitudes medias y eh, polares, que es la corriente que trae todo el patrón de borrascas y de anticiclones desde el Atlántico hasta las latitudes, hasta las longitudes a las cuales se encuentra el continente europeo, y que tiene este tipo de comportamiento, va, asilando, va subiendo y bajando de latitud, y sube y baja de latitud movido por una fuerza especial, la fuerza de Coriolis. El hecho de que la Tierra gira sobre su propio eje y de que si cambiamos de latitud esas fuerzas van a cambiar, determinan este comportamiento. Y esto de aquí, en la Tierra, es una onda, una onda atmosférica, que recibe el nombre de onda de Rossby, y en el cual hay un jet con una velocidad del viento importante de unos 140 km por hora, que se activa y desactiva en diferentes periodos de tiempo y que nos recuerda extraordinariamente al hexágono de Saturno. Claro, en el hexágono de Saturno también tenemos esa corriente inmensa, pero no tenemos estas perturbaciones tan intensas ni tenemos los cambios importantes que tienen este conjunto de ondas de Rossby en la atmósfera terrestre. En la atmósfera terrestre estas ondas de Rossby se abren y se cierran y pueden traernos una masa de aire polar, y tener una gran cantidad de frío, o nos puede traer una masa de aire caliente desde el Sáhara, haciendo que las temperaturas incrementen en toda Europa. En Saturno, por el contrario, parecemos tener la calma permanente y continua. Eh, uno podría pensar, cuando ve una imagen tan espectacular como esta, que solamente podemos hacer este tipo de estudios con imágenes procedentes de misiones espaciales enviadas por NASA. Pero hoy en día, el talento individual de astrónomos aficionados de todo el mundo ha desarrollado técnicas capaces de hacer que podamos observar ese hexágono con telescopios de aproximadamente este diámetro. Esta es una imagen obtenida por un astrónomo australiano, perdón, este es filipino, Christopher Goh, Daryl Milica desde Australia, Christopher Goh desde Filipinas, Damian Pitts desde el Reino Unido, y más imágenes obtenidas por gente que simplemente ha dedicado su talento a hacer este tipo de observaciones. Y claro, lo que tenemos aquí es una onda estacionaria Porque se trata de una onda atmosférica, en un inmenso jet, eh, una corriente en chorro, a gran velocidad circulando sobre la atmósfera del planeta. Tenemos una especie de dualidad, y esto nos recuerda a la cuántica: algo que está prácticamente fijo, porque si uno observa las posiciones del hexágono en estas diferentes imágenes a lo largo de los años, el hexágono prácticamente no se mueve con respecto a la rotación del planeta. De manera que tenemos algo que es prácticamente estático, inmerso en una corriente a alta velocidad. Una dualidad. como las muchas dualidades que tenemos en el campo de la cuántica. Y entonces, claro, en la cuántica tenemos la dualidad onda-corpúsculo, en el caso de estas estructuras atmosféricas tenemos mmm, esa dualidad entre su velocidad y el hecho de que parece estar prácticamente estacionaria. Y también en el caso de la cuántica es interesante el hecho de que el estudio de, de, de la cuántica es el estudio también de ondas estacionarias. Cuando Bohr realizó su modelo cuántico del átomo de hidrógeno, lo que se describe por medio de esos orbitales electrónicos en los cuales los electrones pueden encontrarse son ondas estacionarias, son los estados ligados que, pueden, que podemos tener en los electrones. Y por eso... cuando a un científico planetario le piden que dé una charla en un meeting de cuántica e eh, y tiene que hablar sobre su tema, es imposible refrenarse y no hablar de los misterios del hexágono polar de Saturno. Miles Kerr.